Hola amigos, buenas tardes. Hoy es miércoles 25 de enero. Comenzamos con una nueva jornada informativa y tenemos para ustedes todos los titulares. Lulú, arrancamos. Mijael, ¿qué tal? Así iniciamos 90 mediodía. Gracias por acompañarnos, amigos. Ica amaneció devastada por los huaicos que cayeron esta madrugada. El agua inundó cientos de viviendas y autoridades piden que zonas afectadas sean declaradas en emergencia. Además, tenemos imágenes exclusivas de la captura de alias Careca. Peligroso delincuente, era uno de los más buscados y fue quien escapó del penal del Lurigancho con los tristemente célebres Puerto Rico y Timaná en el año 2013. Y en internacionales, Donald Trump anunció que hoy firmará la orden para construir el polémico muro que dividirá Estados Unidos y México. Esta firma vendrá acompañada de sus primeras medidas migratorias. Y la actriz peruana Magali Solier fue nombrada Artista por la Paz de la UNESCO. Este reconocimiento es por su promoción del quechua y la lucha de las mujeres a lo largo de su carrera en el séptimo arte. Enhorabuena a nuestra gran actriz. Vamos ahora con el desarrollo de las noticias, lo que ocurrió esta madrugada, que es que varios distritos de Ica fueron afectados por los huaicos. Vecinos de La Tiña quedaron atrapados por varias horas en avenidas principales. Ellos tuvieron, además, que hacer una cadena humana, imagínense ustedes, para poder salvar sus vidas. Este desastre ha sido comparado con el fenómeno del Niño del año 98. Cuidado, cuidado, señora. Decenas de personas se aferraban a un poste de luz para evitar ser arrastradas por la fuerte corriente. Los vecinos formaban una cadena humana y estaban desesperados, pues temían lo peor. Ellos fueron sorprendidos por este huaico en una avenida transitada de La Tinguilla, en Ica. Mientras en otra calle, el huaico arrastró una maquinaria pesada, dejándola varada en una de las vías principales del mismo distrito. Este vehículo intentó cruzar, pero fue inevitable. Se va a voltear, se va. Allá también está que se lo barre, mira. Las personas estaban atrapadas y su desesperación iba en aumento, pues el temor era que la maquinaria pesada se podía voltear en cualquier momento. Está que se voltea. Las intensas lluvias que cayeron sobre Ica han provocado huaicos y aniegos en diversas localidades de la región. Uno de ellos arrasó con vehículos y mototaxis. Incluso las viviendas quedaron inundadas. Uno de los sectores más afectados está siendo La Tinguilla y Parcona. Tras el aviso por parte del tsunami sobre las intensas lluvias que continuarán en la región, el temor de un posible desborde del río Ica como en 1998 sigue latente. Por lo menos 50% de la provincia de Ica ha sido devastada con estos huaicos o estos deslizamientos. Bueno, pero otro drama vivieron cientos de familias en el distrito de Aquijes, también en Ica, donde un huaico devastó toda una urbanización. Como bien lo decía, es Latina el primer medio de comunicación en llegar a la zona del desastre y atención con las autoridades del gobierno central, porque por aquí ha pasado el huaico. Este es el distrito de Aquijes, el complejo habitacional de Yacta, totalmente destruido. Prácticamente el primer piso de todo este complejo habitacional ha quedado sepultado tras este huaico que cayó ayer por la tarde y durante esta madrugada. No hay ninguna autoridad que haya llegado acá. Miren los cables de luz que están en estos momentos en el piso. Hay personas que han tenido que abandonar sus casas, está totalmente destruido el complejo habitacional de Yacta. Señora, ¿qué tal? ¿Cuál es su casa? ¿Cuál era? La Y-12. Destruida también. Sí, les invito a pasar para que vean. Y así como el caso de la señora, son 100 casas que están en esta situación bastante compleja, bastante complicada. Vamos a seguir recorriendo este complejo habitacional. Y acá está otra calle. Hay un carro en la esquina que está volteado, una camioneta. Hay dos autos, acá veo otro auto que está volteado. Qué terrible es esto. Mira, el auto blanco que está ahí, que era en una zona descampada también, ha quedado ese auto, ya está completamente destruido. Señor, ¿esta era su camioneta? Sí, señor, esa es la camioneta de la familia. Miren qué estado ha quedado. Miren, el agua hasta dónde ha ingresado, casi 60 centímetros que ha prácticamente ha destruido sus cosas, ha malogrado la refrigeradora, todo. Todo ha destruido. Miren, acá hay un autoplomo que la fuerza del agua lo ha llevado hacia el frontis de esta vivienda, una de las tantas afectadas acá, más de 100, la verdad. Señor, ¿cuánto tiempo tratando de sacar el carro?
Ya desde ayer, ya más de 12 horas. Es imposible, no se puede. Ya no se puede sacar, el carro se ha perdido, el motor está dañado, todo se ha destrozado, mire los focos, todo ha reventado. Mire el agua, mire aquí adentro, mire acá cómo está haciéndose poza profunda. La profundidad del agua, sí, esto es muy hondo. El agua continúa corriendo. El agua continúa y supuestamente esto ha sido un lecho de río, lo que me indica. Bien, nuestro compañero Leonardo Cabrera ha seguido revisando la zona afectada por estos huaicos en Ica y él está ahora en otro punto muy cerca al que ustedes acaban de ver y nos tiene, como ustedes pueden ver, información de cómo el agua está casi casi al cuello. Leonardo. Hola, Mijael, así es, estamos en la zona de San Ildefonso y es increíble que el huaico, mira, ha caído a las 5 de la tarde de ayer y hasta el momento no hay ninguna maquinaria acá, no hay bombas que puedan sacar, retirar este agua. La indignación de las personas es evidente, están todos en el techo, han dormido esta noche también en el techo, no saben qué vaya a pasar el día de hoy. Ellos exigen al gobierno central la llegada de maquinaria. Mira dónde me llega el agua, o sea, es imposible, la verdad, de poder caminar aquí. Evidentemente ellos no han cenado, no han almorzado. La indignación de estas personas es evidente porque pasan las horas y hasta el momento ninguna autoridad se hace presente. Si bien es cierto, mandan comunicados seguramente o notas de prensa diciendo que hay maquinaria acá, pero venimos a comprobar eso y es totalmente falso. La información que se nos ha dado es que se va a declarar la emergencia aquí en todo. Tremendas las imágenes, Leonardo. Y cuéntame una cosa, ¿hay ya autoridades que están pudiendo ayudar a los vecinos a solventar esta complicada situación? Sí, acá hay. Vamos a conversar con una señora que está tratando de sacar. A ver, ¿hay alguien que ha venido a ayudarlos hasta este momento? Todavía nadie. No ha venido nadie. Estaba, mire, ¿usted ha visto alguna autoridad aquí, el alcalde, el gobernador de Ica? Nadie, no he visto a nadie. Mire cómo está el agua. ¿Qué les han dicho, señora? La verdad es que yo he venido a ayudar a mi hermana y mire cómo está la situación. No han venido aún. ¿Qué es lo que puede pedir a través de las pantallas de Latina, señora? Lo primero que es que saquen el agua de acá. Y ayuda sobre todo. Mire cómo está la población. Hay muchas personas, gracias, señora, hay muchas personas, Mijael, Lourdes, que han perdido casi todas sus cosas. Ha sido gran esfuerzo para llevar todo su material hasta el segundo piso. Mira cómo están llevando al perrito, el señor está llevando a su mascota. En esos momentos también este señor lo está llevando a otro lado porque el perrito no podía pasar. Señor, hasta las mascotas se han visto afectadas. Las mascotas ya no pueden nada de cansancio, las autoridades se han olvidado de este sector. Ni el alcalde de La Tinguiña viene, ni siquiera un poco de agua, señor. Pero están totalmente abandonados, señor. Abandonados, acá, ayuda, por favor. El director regional simplemente se presta para otras cosas, pero para estas ayudas, mire esta pobre gente cómo está. Ya llega la noche, ¿y qué? Eso es lo que yo reclamo. ¿A dónde está llevando su mascota? ¿A su perro? No, a mi casa. Vean ustedes, el nivel del agua alcanza pues casi los marcos de las ventanas, ¿no? Es terrible lo que está ocurriendo en Ica. Sí, casi me mato acá, pero es complicado. Señor, a ver, si puede venir a ver un ratito para poder conversar. ¿Hay pista acá? ¿Se puede pisar? Hay vereda, sí. Uy, con cuidado, porque hay desniveles, ¿no? Señora, ¿no? Se cayó el señor. Bueno, entre la vereda y la pista. Ah, sí, es complicadísimo trasladarse por ahí, Leonardo. Se mojó su celular. Para que pueda transcurrir el agua. Sí, lo peor que como es el agua del río que se ha desbordado, también es imposible poder ver en dónde hay pista, en dónde hay huecos o buzones tal vez abiertos. Señor, qué indignante ver que nadie ha llegado hasta acá. Exactamente, no bombean ni siquiera el agua para que pueda discurrir por ciertos campos que están secos. Y aparte que no llega ayuda, no llega agua, no ¿Qué llega han dicho? ¿Qué les han dicho? Nada, prácticamente nada. Vienen, miran y se van nada más. ¿Cómo van a pasar la noche el día de hoy? ¿Cómo? ¿Durmiendo en los techos nada más? ¿Dónde vamos a dormir? ¿En los techos? Claro. Ahora, ayer han estado robando también. Posiblemente, claro. Ahora también un peligro que la gente puede meter y llevarse las cosas. O sea, que no hay luz. Pero noche hay apagón y la gente puede llevarse las cosas que el no... El temor es además que ocurra un nuevo huaico. Exactamente, otro huaico con más lluvia y peor puede afectar más. ¿Cómo ha quedado su casa? ¿Se puede entrar? Bueno, es complicado entrar, sí, bueno, es complicado. El señor casi se cae, la verdad es bastante complicado. Mire la fila de las personas que están en esos momentos tratando de caminar por la vereda. A ver, señores, desde la mañana que ha caído este huaico y el agua está tomando por completo las calles de la ciudad de Ica. La pregunta que desde Latina le hacemos a las autoridades es ¿qué están esperando para hacer algo? ¿Qué pasa si cae un huaico más? ¿Vamos a esperar a que haya un muerto
o un grupo de gente herida para tomar cartas en el asunto. Desde aquí, pues, el llamado a las autoridades, Leonardo. Ahora, lo complicado también, Leonardo, Mijael, es que, bueno, ustedes ven las imágenes, saben la situación entonces que están pasando esos pobladores de Ica, pero el gobernador regional de Ica, Fernando Sillones, anunció el envío de maquinaria, de 50 máquinas para poder desaguar esta zona. Sin embargo, hasta el momento no hacen nada, no hay ninguna autoridad que esté en la zona y que pueda liderar la extracción de agua de estas calles, Leonardo. Mientras sí, van a declarar emergencia. En estos momentos el gobernador regional y los alcaldes de esos distritos están en reunión y lo que nos indican es que sí o sí se va a declarar la emergencia. Nosotros hemos estado recorriendo otros distritos, además, en donde hay destrucción total de vivienda. Seguro esto vamos a mostrarlo en 90 Central porque son imágenes exclusivas que hemos obtenido en una zona alejada al pueblo de La Tinguilla, al distrito de La Tinguilla, bastante complicado de llegar. La destrucción en ese punto es total, son más de 100 casas destruidas al 100%, han perdido familias absolutamente todo, y lo que se vive acá es una situación aún más complicada porque no saben cuándo alguna maquinaria va a llegar hasta aquí para poder retirar el agua. Bien, Leonardo, muchas gracias, fantástico el trabajo y sin duda veremos con mucha atención esas imágenes exclusivas en el resto de 90. Solamente una pequeña precisión antes de seguir con la información. Vean ustedes, Leonardo Cabrera, un gran reportero, nuestro compañero, ha llegado a Ica desde la avenida San Felipe. ¿Ah? Acá está el canal. Los señores responsables de la seguridad y del bienestar de la población en Ica no han sido capaces de trasladarse de Ica a Ica. O sea que mucho por trabajar en ese sentido. Lulu, seguimos. Hacemos el llamado desde aquí entonces y anunciarles, amigos, que el Senami también ha alertado que lluvias moderadas y moderada intensidad van a continuar registrándose en Ica y en Lima Este, por lo que se pide a la población estar alerta frente a posibles inundaciones y deslizamientos. Especialistas de esa institución, asimismo, han pronosticado para los próximos días lluvias de hasta 25 milímetros en Piura y Tumbes. Atención, en el norte de nuestro país. Esto significa que en estas regiones lloverá hasta 25 litros de agua en cada metro cuadrado de territorio. Ya lo han visto, en Ica el agua llega por lo menos unos 70 centímetros y ha deteriorado decenas de viviendas, tanto así que todos se tienen que trasladar, incluso algunos caminando y otros en botecitos, estos inflables, pues, que se usan para el verano. Cambiamos de tema. Esta mañana en Santa Anita un incendio redujo a cenizas un depósito de la empresa, de una empresa de telefonía. Vamos a verlo. Trabajadores de esta empresa que están ayudando a los bomberos, orientándolos por dónde tienen que ingresar, por qué zona se habría iniciado el incendio. No solamente es un depósito de cables, de materiales que utiliza esta empresa, sino también es depósito de vehículos. Ya se ha quemado, me comentan, una furgoneta. Exactamente estamos ubicados en el pasaje Santa Rosa, este es el distrito de Santa Anita y estamos a tan solo una cuadra del mall de Santa Anita. Es altamente inflamable los materiales que hay acá, el incendio se está propagando. Felizmente ya llegaron hasta el momento 9 unidades de bomberos, personal también del SAMU y también los serenos y la policía están atentos, evacuando a los trabajadores, retirándolos, sacándolos a un lado para evitar que ellos puedan tener un tipo de accidente. Hasta el momento no se han reportado heridos, solamente sabemos, como nos había comentado personal del SAMU, algunos bomberos afectados por el humo que han inhalado, ¿no? Pero de todas maneras ellos continúan con su trabajo. Por lo que vemos y podemos apreciar en imágenes, estamos hablando del depósito donde exactamente dejan los materiales, los cables que ellos utilizan para hacer las instalaciones. Ahí está la furgoneta, mira que se está quemando adelante del poste. Cuando vemos el humo negro y estas llamas naranjas que está a fuego vivo, estamos hablando que el incendio no está controlado. Apreciamos como dos camionetas que se están incendiando, están en la zona del fondo de ese depósito. Y de otro lado, no hay cuando acaben los asaltos. Delincuentes golpearon y arrastraron de los cabellos a la vendedora de una farmacia con el fin de robarle las ganancias del día. Momentos de terror vivió Daisy Magali Torrillo Rojas, de 30 años. Ella atiende con normalidad esta farmacia, cuando de pronto y de manera inesperada, tres sujetos irrumpieron su negocio para robarle la venta del día.
Eran casi las 10 de la noche cuando un hombre se acerca para comprar un medicamento. La vendedora, sin sospechar, lo atiende. Cuando la dueña del local regresa al mostrador del negocio, los dos sujetos la siguen sigilosamente, la reducen y golpean, con el único fin de robar las ganancias del día. Sin piedad, este asaltante la agarra de los cabellos y la arrastra por el establecimiento, exigiendo todo el dinero. Un tercer facineroso entra en acción y sin ningún escrúpulo asusta a la hija de 11 años de la vendedora, que también se encontraba dentro del local. Una vez consumado el hecho, los tres ladrones huyeron con el botín y algunos productos de la misma farmacia. Afortunadamente, la rápida acción policial logró capturar a estos delincuentes, que fueron identificados como Dani Joel Peña Espinosa, Carlos Ramírez Torres y Roy Luis Sullón Cruz. Ellos ya se encuentran en la comisaría del distrito. Vamos a irnos a Ecuador. ¿Qué pasó? Una gran explosión y un incendio de proporciones realmente dantescas, esto por el libro que ustedes conocen, se registró en una fábrica de alimentos en Guayaquil. Todo esto en Ecuador, como decíamos. Fue necesaria, imagínense, la participación de 400 bomberos para controlar el siniestro. Este es el instante de la explosión en una fábrica de alimentos en Ecuador. Marcelo Ulloa lo intenta describir, pues estuvo a pocos metros del lugar. Comenzó a reventar, entonces a lo que ya comenzó a reventar, el ¡boom! Más de 60 unidades y 400 bomberos llegaron hasta la zona para controlar el fuego. El incendio generó tráfico, pero la policía desvió los vehículos de la carretera. El jefe de bomberos explicó el origen del fuego, que demoró 2 horas en controlarse. Ha explotado un tanque de gas, de GLP. Este fue el que ocasionó el incendio en la fábrica. Estas imágenes grabadas desde un helicóptero captaron la magnitud del siniestro. Agentes de la policía colaboraron con la evacuación del personal de las empresas ubicadas en los alrededores del inmueble afectado. Afortunadamente no se registraron heridos en el incendio, pero algunas casas sufrieron daños. Y lo que veremos a continuación es realmente preocupante. En Chincha, la policía capturó a una banda criminal formada nada menos que por niños. Ellos fueron grabados mientras disparaban diferentes armas. A ver, un trance para mi amor, Lete. Para ellos era un juego que llevaron peligrosamente a la realidad. Estos menores de edad disparan al aire con las pistolas que luego utilizaron en varios asaltos en Chincha. Su líder era este joven apodado Farruco, quien paradójicamente lleva la imagen de Cristo tatuada en su pecho. ¿Y no has tenido miedo que de repente te caiga un palazo? ¿No has tenido miedo que de repente yo te dispare y ahorita pudiste saber que estaba muerto? A ver si mi amor está muerto, porque a veces hay personas que no te quieren. Este menor de 17 años fue capturado tras una balacera y luego de herir de bala a un tío suyo con quien tenía una rencilla. La caída de esta banda de menores asaltantes fue gracias al seguimiento que hizo la policía a Joseph Palomino Paucar, de 19 años, quien cayó en calzoncillos. Ahí el machato. Para. Este sujeto, luego de asaltar y herir a un mototaxista, huyó y se le cayó su celular, donde él era el encargado de grabar los videos a Farruko y sus niños del mal, con sus armas y disparando. Otro. Farruko y tres menores de su banda fueron intervenidos y fueron llevados luego al centro de rehabilitación de Marán. Más delincuencia, señores. Cayó otro de los delincuentes más buscados por la policía. Esta vez se trata de Giancarlo Segarra Cuadros, conocido como Careca. Por él se ofrecían 50.000 soles. Lo vemos en pantalla siendo hospitalizado después del arresto. Él fue arrestado y llevado posteriormente al hospital Casimiro Ulloa y son estas imágenes exclusivas a través de las cuales ustedes pueden verlo en Miraflores. Él habría llegado herido de bala con otra identidad. Esta identidad evidentemente era una identidad falsa que utilizaba para delinquir. Anoche, Careca habría sido herido en un frustrado asalto. Este tipo tiene acusaciones por asesinatos,
lesiones graves. Eso implica que sus víctimas no pudieron trabajar por una cantidad relevante de tiempo. Tiene además antecedentes por robo agravado, es decir, robo con violencia. Pero lo más sorprendente es que hasta hace poco figuraba como fallecido. Así como usted lo escucha. En RENIEC decían que estaba fallecido. Entonces lo que este tipo había hecho era fingir su muerte con un certificado falso y ya nadie lo perseguía. Mismo Macondo, damas y caballeros. Seguimos. Pero ¿por qué la recompensa para dar datos del paradero de Careca era una de las más altas? A continuación les mostramos más de la vida delictiva de este sujeto. Y como tal, le impusieron 25 años de pena privativa de libertad. Fue declarado cómplice del sanguinario Puerto Rico, aquel que asesinó de 3 balazos al periodista gráfico Luis Choi. A casi 3 años de este crimen, la justicia dictó sentencia para 6 de los procesados, entre ellos Luis Miguel Padacaquia, supuesto taxista que llegó a la casa del fotógrafo trayendo en su vehículo a Lindomar Hernández Jiménez, alias Puerto Rico. Estoy acercando, pregunto dónde al pasto, saco mi bereta y corre como a 20 kilos de coca, pasa en un ladrón de los huertos, me intercepta, no lo pinché 2 veces para irme con cualquiera, debajo de la bomba y comenzó la balacera, bla, bla, bla. Recordado por fugar del penal de Lurigancho en compañía de los ranqueados Timaná, Lucano y Careca, Puerto Rico fue finalmente abatido en su escondite de Comas, llevándose a la tumba el nombre de quien pidió la cabeza de Luis Choi a cambio de $20,000. Otros 5 implicados en este asesinato fueron absueltos por falta de pruebas. El líder de la agrupación Clavito y su chela rindió un sentido homenaje a su novia y bailarina de la orquesta Grace Laura. Ella falleció en un lamentable accidente de tránsito. Quisiera que su alma vuele donde está ella. Quisiera estar junto a ella, pero resulta imposible y él lo sabe. Dentro de esa tristeza, Roberto debe sobreponerse e insistir con la captura del chofer que la atropelló y se dio a la fuga. Tú que lo hiciste, como que he sido policía, te voy a encontrar. Podemos presumir que la han querido en el taxi asaltar o abusar, ¿no? Pero tampoco puedo decir eso porque no, nosotros nos imaginamos tantas cosas. La familia exige ahorita, ¿no?, justicia. Por ahí podía o cabía la esperanza de auxiliarla, ¿no?, y de algo. Eso es lo que debió hacer, no fugarse, ¿no? Grace tenía 24 años. Hace un año pasó a ser bailarina de Clavito y su chela. A partir de ahí, Roberto y ella empezaron una relación. La madre de Grace está en shock. Apenas puede sostenerse de pie y no es para menos. Siempre la acompañaba a sus presentaciones y ahora no está más con ella. La policía de Piedraliza está a cargo de la investigación y está tras los pasos del conductor que atropelló y se dio a la fuga. Toda una vida por delante y miren lo que ocurrió. Tenemos más información en torno a ese tema con nuestro compañero Cristian Yaringaño. Él se encuentra en el velorio de Grace Laura. Cristian. Así es, buenas tardes. Nos encontramos aquí en Atevitarte, donde están haciendo el homenaje de la joven bailarina Grace Laura Mesa, quien fue pareja del vocalista de Clavito y su chela Robert Muñoz Farfán. En estos momentos vemos que los familiares, amigos se han reunido aquí para rendirle un sentido homenaje a esta joven quien falleció tras tratar de cruzar la vía de evitamiento en el distrito de San Juan de Lurigancho. Lourdes Mijael. Claro que sí, tenemos imágenes entonces de lo ocurrido hace instantes. Están haciendo pues bailar el féretro y acompañado de los seres queridos. Vemos ahí entonces también a Clavito, líder de esta agrupación, rindiéndole un homenaje. Escuchemos. Pero ya ve, fue deseo y nada más.
Bien, con estas imágenes vamos a un corte a las 12:25 y regresamos con más en 90 Mediodía. Al volver, el fiscal de la Nación promete la captura de los peces gordos de las coimas de Odebrecht. Además, les mostramos a un niño que baila la bicicleta en una versión tunantada, una versión muy, muy peruana. Regresamos. Esta mañana, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ha asegurado que la Fiscalía viene trabajando arduamente para dar con los principales involucrados en este caso de coimas pagadas por la constructora brasileña. Señaló además que ya caerán los llamados peces gordos. No todo llega de golpe, estamos logrando información de a poco. No es fácil investigar, ustedes deben entender que quizás lograr, como dicen algunos, capturar un pez gordo, pues es complicado. Pero vamos a llegar a ello, paciencia. Diría que tiene que conocer mejor, obviamente, los términos de que se ha manifestado sobre el acuerdo, ¿no? No se trata de una indemnización, no se trata de una reparación civil, porque eso le toca a la Procuraduría y eso se va a ver en su momento. Este es un adelanto sobre la base de una posible negociación a futuro, a final del proceso. En este canal creemos en el periodismo serio y hay quienes creen que me va a temblar la voz cuando toque hablar de noticias como esta. Están muy equivocados. En Latina solamente creemos en la verdad y yo personalmente hago lo mismo. Lulú. Vamos a continuar con las noticias, amigos, y seguimos con lo mejor de YouTube, donde un video en el que se ve a un águila picotear a Donald Trump se ha hecho popular. El ahora presidente de los Estados Unidos posaba junto al ave durante una sesión de fotos cuando fue sorprendido en más de una ocasión. ¿Por qué? El águila, ahí la van a ver, picoteó primero la espalda de Trump cuando un adiestrador la colocó en uno de sus brazos. Posteriormente, el ave reacciona cuando el magnate tocó una de sus patas. Ahí ya ven, Trump sigue dando que hablar. Y se asusta un poco también, ¿eh? Ha anunciado que hoy firmará el decreto que ordena la construcción de un muro limítrofe con México. Atención con eso. What you will do for a cover, this bird is seriously dangerous, but beautiful. Y ahora vamos a saber qué está pasando en las diversas regiones de nuestro país y vamos a empezar dándole pase a nuestro querido corresponsal en Arequipa, Rudy Guillén. Rudy. Gracias, compañeros. Dos accidentes ferroviarios en menos de 24 horas se registraron en Arequipa. Un tren de la empresa Perú Rail, que trasladaba materiales de construcción, se descarriló en el cercado de la ciudad. Pero horas después, otro tren con más de 20 vagones de petróleo se descarriló y roció el diésel en la línea férrea, provocando un daño ambiental. Actualmente la OEFA ya inició las investigaciones del caso para determinar la magnitud del daño ocasionado y sancionar a Perú Rail, que ha guardado hermetismo total sobre este tema. En Arequipa, Rudy Guillén. Esto está pasando. Edson Núñez nos informa desde Jauja. Gracias. Como ya es tradición en el Valle del Mantaro, se presenta la orquesta más grande del mundo en la plaza principal de Yauyos, Jauja, conformada por más de 300 músicos, quienes emplean instrumentos como el saxo, el arpa, el violín y el clarinete. Esto como parte de la festividad de la Tunantada. Ellos pretenden muy pronto participar de los récord Guinness, que estamos seguros que lo lograrán. Esto está pasando en Yauyos, Jauja. Edson Núñez Mondalgo. Está de buen humor, Gabriel, y eso nos alegra mucho ver a nuestros corresponsales trabajando tan arduamente. Nos vamos a ir a Cusco con Gabriel Vela. Adelante. Muchísimas gracias, compañeros. 200 hectáreas de cultivo y más de 300 familias fueron afectadas por una fuerte granizada en el distrito de Poroy, aquí en la ciudad del Cusco. Los pobladores tuvieron que soportar más de 2 horas de lluvia y granizo, los cuales echaron a perder sus cultivos de papas, habas y maíz e inundaron sus precarias viviendas. Las brigadas de defensa civil y el alcalde de Poroy, Edwin Sugno Dávalos, inspeccionaron las zonas afectadas a fin de tomar acciones y dotar de víveres, carpas y maquinarias a las familias que perdieron casi todo. Desde Cusco, Gabriel Vela, esto está pasando. Gracias, Gabriel. Ahora damos pase a José Julián Rivera, nuestro corresponsal en Piura.
Mientras que en Piura y Castilla la población padece por el servicio de agua, así como también el río Piura se encuentra completamente seco. En Curumuy, a 30 minutos de la ciudad, la aparición de este extraño pozo que emerge grandes cantidades de agua ha puesto en alerta a la población del sector Las Vegas. Ellos temen que la irrigación de la gran cantidad de agua pueda contaminar sus cultivos. Sin embargo, la empresa Agronor, responsable de la perforación de este pozo, ha indicado que no es así. Ellos han asegurado que para satisfacer las necesidades de sus cultivos perforaron este hueco. Sin embargo, ante la necesidad de la población, han indicado que en las próximas horas estarán sellándolo. Las autoridades ya se encuentran en la zona y han iniciado las investigaciones correspondientes. En Piura, esto está pasando. De Piura regresamos a los estudios para contarles que usted a continuación va a ver un niño que causa sensación. ¿Pero por qué causa sensación? Es porque está bailando la bicicleta, pero en una versión de tunantada. Imagínense, vamos a verlo. Lindo este pequeño mamaco. Y a continuación veremos lo tierno y fieles, compañeros, que pueden ser algunos animales, sobre todo en momentos complicados. Este perrito quiso atrapar la varita de madera a como de lugar, tanto así que se lanzó a la cascada de un río. El perrito no midió el peligro, estaba siendo arrastrado por la corriente cuando de pronto... Gracias a la rápida reacción de su compañero, el amiguito logró salvarse. ¿Lo rescató? Sí, sí. Estos perritos prefieren hacer actividades más seguras, como pasear en trineo. Así, estos animalitos disfrutan de un día en la nieve cuando de pronto... Al parecer no son tan buenos jalando el trineo, pero lo importante para ellos es pasarla bien. Ellos también quieren pasar un momento de relajo. Esta niñita y su monito comen sus cereales mientras disfrutan de una película. Aunque la pequeña no se percata que su mascota le está robando las bolitas de chocolate por estar tan distraída, pero luego descubre la travesura del animalito. Nos vamos a un pequeño corte, pero cuando regresemos vamos a contarles repletos de orgullo que Magaly Solier ha sido nombrada Artista por la Paz por la UNESCO. Y también les traemos Despacito, la canción de Luis Fonsi que rompe récords en YouTube. Ya estamos de vuelta en 90 Mediodía. Un trabajo de inteligencia permitió la captura de un ciudadano búlgaro especialista en clonación de tarjetas de crédito. Los detalles nos lo cuenta Alto al Crimen. Su nombre es Yuli Yuliev Rangelov y según la policía es integrante de una organización internacional dedicada a la clonación de tarjetas. Él se acerca hasta el cajero automático, llega y usa su mochila para cubrir sus delictivos movimientos. 35 segundos le bastaron para instalar el dispositivo que permitiría registrar las claves de aquellos usuarios que hacían uso de este cajero. Espérate. Presta la camarita. Mira. Espérate. Ya. Fírmame. Ya. Espérate. Ya.
pudimos ubicar un dispositivo electrónico que se había colocado en la parte externa del cajero. Esto tiene una cámara que permite grabar la clave del cliente cuando está retirando o depositando. Y grande fue la sorpresa cuando se encontró otro dispositivo electrónico de color negro, pequeño, conectado al CPU del cajero. Según el especialista, grababa toda la información que tenía el CPU y a su vez podía ser retransmitido a un aparato electrónico que podía bien estar en otro país. Este ciudadano búlgaro asimismo había manipulado cajeros en Surco, en Barranco, en Chorrillo, y lo estaba haciendo más cerca de Lima. Una medida de seguridad sería pues cambiar de manera continua mi clave. Tomemos nuestras medidas de seguridad, ya que las organizaciones criminales vienen aplicando nuevas modalidades delictivas que pueden terminar siendo una pesadilla para nuestros bolsillos. Tremendo. Esta es una noticia que nos llena de orgullo y especialmente a mí, que soy un gran fanático del trabajo de la actriz ayacuchana Magaly Solier. Ella ha sido declarada artista por la paz, esto por la UNESCO. Vamos a ver de qué se trata y por qué es que tenemos que estar tan orgullosos. Bendita seas por no... Magaly Solier sigue triunfando internacionalmente. La actriz, reconocida por su rol en la nominada al Oscar La Teta Asustada, fue escogida por la UNESCO como artista por la paz. Ay, mamá, por transmitir en su labor profesional la cultura peruana, las lenguas nativas y los derechos de las mujeres. El Ministerio de la Cultura, a través de su cuenta de Twitter, destacó el reconocimiento otorgado a Solier, quien se une al cantautor dominicano Juan Luis Guerra y el brasileño Gilberto Gil, también reconocidos por UNESCO con el mismo galardón. Muy bien, y ahora les vamos a mostrar la última moda en el fútbol. Los clubes mexicanos apelan a todo con tal de maximizar el rendimiento de sus jugadores. Ellos reciben sesiones de hipnotismo. Los entrenamientos del Jaguares de Chiapas, un club de fútbol mexicano, fueron algo inusuales. En esta oportunidad hubo una sesión de hipnosis a cargo de Luis Guillén, un conocido hipnotista, para trabajar con el futbolista Cristian Bermúdez, a quien durmió durante las prácticas del club para ayudarlo a mejorar su rendimiento. Más profundo, cada vez más y más profundamente. ¿Qué tiene que hacer para el golpe en este tiro que vas a hacer? Se puede escuchar al hipnotista instrucciones de relajación para el jugador y así ejecute un disparo al arco sin problemas. Sin embargo, el futbolista despertó algo cansado, por lo cual tuvo que dormirlo de nuevo para que reaccione y ejecute un tiro libre perfecto. 3, 2, 1, ojos abiertos. Finalmente se puede apreciar el remate a la portería ejecutado por Bermúdez con una excelente precisión sobre el ángulo del pórtico. Para los mexicanos, ahora vale todo, con tal de optimizar a sus futbolistas. Acá tendríamos que traer a Harry Potter y a todo su colegio, pero en fin. Con impresionantes desfiles y coreografías, China se lista para darle la bienvenida a su año nuevo. Este ha sido denominado el Año del Gallo. Vamos a ver de qué se trata. El gallo fue el protagonista en este desfile. Así China celebró la llegada del nuevo año según su calendario. Con un colorido desfile, decenas de personas se unieron a la celebración. No podía faltar la música ni tampoco el baile del dragón chino. Muchos también disfrutaron de postres y comidas típicas del país. Los asistentes al desfile bailaron, cantaron y disfrutaron de los fuegos artificiales, dando inicio al Año del Gallo. Y el amor a veces llega a temprana edad, sino que lo diga este niño que le regaló a una niña, a la niña de sus sueños en realidad, la pelota de béisbol que acababa de recibir de manos de una de sus ídolas. Al menor no le importó ser grabado por las cámaras ni tampoco ofrecer el obsequio delante de sus padres de la sorprendida niña. Ahí están. Qué inocencia, pues, y sin duda, eso es amor del bueno. La carita de emocionado de él y de ella también, ¿no? Somebody's been... Wasn't that nice? Sumamente tiernos. Somebody's made a friend.
Al volver vamos a traerles Despacito, el éxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee, que la está rompiendo en YouTube. Este 2017 vuelve la nueva y esperada entrega de la película Transformers. Vamos a ver el avance. La operación terminó. No nos retiramos. La guerra ha comenzado. Tras la desaparición de Optimus Prime, los Autobots se verán obligados a proteger la Tierra del gigantesco villano Unicorn, un ente que devora planetas. Inmersos en esta batalla, humanos y Autobots se verán obligados a desafiar sus límites. ¿Y tú? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para mantener la paz en la Tierra? Transformers, el último caballero, se estrena en nuestro país el 28 de julio de este año y promete complacer a los fanáticos de principio a fin. Y el tema Despacito de Luis Fonsi rompe récords en YouTube. Vamos a verlo. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Enseñanza a mi boca, tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. El programa de talento más exitoso de todos alcanzó un nuevo nivel el 2016. Lo que has hecho en el escenario es algo que jamás he visto. Pero este año decidimos ir más allá. Y por eso, este 2017 volvemos recargados. El casting de Yo Soy regresa. Y esta es tu gran oportunidad. Ven a San Felipe 968 este sábado 28 y domingo 29 desde las 9 de la mañana. Yo Soy, nueva temporada. ¡Te esperamos! Bien, y este sábado y domingo arrancan los castings de Yo Soy, así que si usted tiene habilidades histriónicas, le encanta bailar, le encanta cantar, tiene que estar acá con nosotros. Claro que sí, Avenida San Felipe 968, Jesús María, venga. Y nosotros nos vamos a comer torta hoy día porque Mijael está de cumpleaños. Gracias, es un buen día. Linda. Ya. Nos vemos. Chao.